Debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Me había adormilado. Ah, eres tú. Veo que al fin has venido. He estado aguardando tu regreso durante 100 largos años. Si te digo la verdad, empezaba a darme por vencido. No obstante, no parece que recuerdes quién soy. No soy más que un viejo árbol encargado de velar por Irule desde tiempos inmemoriales. Suelen llamarme el Gran Árbol Deku. Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada destructora del mal, y solo el elegido podrá blandirla para confrontar el cataclismo. Hace 100 años, fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada. Mas no te confíes. La espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal. En tu condición actual, soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no. Si decidieras probar suerte sin disponer de toda la fuerza necesaria, sin duda alguna no vivirías para contar. Sé prudente, joven. Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame. Sé paciente. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos, pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Irule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran Árbol Deku, cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, ¿no deberíais ser vos quien se lo transmita? Sí.
hechos que acabas de presenciar acontecieron hace 100 años. Cuando te separaste de tu espada, la sacerdotisa y princesa de Hyrule vino a este lugar a encomendármela. A día de hoy sigue luchando con valentía en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe en que algún día regresarás. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. Mm-hmm.